Daf. Comenzamos las últimas dos líneas. Los shiur de Oshi son diferentes a la hot de otros asuntos, ya que el mismo rabino, y entre ellas, tengo una relacionada que estamos estudiando sobre el mejor, que alajá es como Rabbi Yehuda, por eso que traes todas ellas. Como dice Rashban, que colhane shalahle Rabbi Abba, todo lo que vamos a ver ahora, shalahle Rabbi Abba, varios, de Rabbi Yosef bar Jamá. Siempre comienza así, cada una de las, son seis alajot. Él mandó por otra. Mandó, que dice, mandó una carta Rabbi Abba para Rabbi Yosef bar Jamá con una alajá. No pregunta, una alajá. Allí, una de ellas es alajá como Rabbi Yehuda. Por eso escribió todas juntas. Y dice Rashban que en todas ellas alajá es como esa carta. Como Rabbi Abba faló. Shalah le Rabbi Abba le Rosé Barjama. Haomel le Javeró Abdi Ganabta. Reuben fala para Shimon. José robó mi esclavo. Beu Amer lo Ganabti. Shimon dice: no robé. Mati vos le jarro. Ben pregunta entonces. ¿Qué vos hacéis con mi esclavo? ¿Qué dice él? Se trata que ten Edim, que era antes de Reuben. Sabemos que era de Reuben antes. Si no, él iba a falar, nunca fue teu. ¿Qué responde? Atá me hartolí, atá netaló, ni me mataná. Vosé me vendió para mí. Vosé dio presente para mí ese esclavo. Así dice Shimón. Rezone ja y shabá betol. Acrecenta aquí Shimon, si vos que shura y pega. Shura que teu, que vos no me vendió, y vos te devolver. Acá, ese juramento es un acrésimo que él está ofreciendo. Minadin, como dice Rashban, Neeman betanazo. Falando, atá mejor todo, atá netano, en Neeman. Tenemos una regla que ya estudiamos en Haskatabatim. Todo objeto que la persona tiene en la mano hazaká que deli. Mas aquí una excepción. Agodrot en la em hazaká. Estudamos. Animales que van sozinhos no tienen hazaká. Y además compara a esclavo como Godrot. Tal vez fue sozinho, esclavo se lo comove. No es un objeto inerte. Entonces dice Rashbam, cuando que falamos que Godrot no tiene hazaká, le altar. A hazaká. Lo fato que está asegurando el objeto ahora, eso no es suficiente como cualquier otro objeto. Más 3 años de hazaká también vale. Y aquí se trata que estén 3 años. O esclavo ya está con él y 3 años. ¿Cómo sabemos? No, así explica Rashbam. Ajaname kegon shekzigbo shalosh anim. O da otras respuestas, Rashbam. O que un katán, un esclavo nené, que no anda, que está no verso. Entonces ahí sí, el lealtar hazaká. O tiene una tercera respuesta. Entonces, él ofreció juramento, jura y pega. No sabemos que solo existe 5 casos que ni suave no tiene. Normalmente quien jura y paga no paga. Tiene 5 tacanotes especiales, mas aquí no es dentro de 5. Él ofreció su juramento. Benishba, juró. Reuben juró, yo no vendí para vos, no yajol hazorbo, no puede voltar atrás. Shimon, diciendo, no importa que juró, porque Minadin, yo era Neemán, porque una vez que vos aceitó el juramento, es como una condición, vos abrió mal de tus derechos, vos tenía derecho de ser Neemán sin juramento. Ahora vos aceptó que a otra parte jure. Tiene que cumplir. Es una condición. Eso hidush aquí. Lo yajó la hazorbo. Y le iba a tener que devolver o esclavo. Ya que otro ya juró. Dice Rashbam que no puede falar. Estaba brincando con vos. Me chate a iti beja. Share patur a iti. Tanto es que estoy patur. Y más que ese juramento de la Torah no existe, porque ni se jura por acá, por Abadim no se jura, porque como carca.
Todo eso no adianta porque él aceptó ese juramento. Se le va a estar lá, se le fala así, se le va a estar lá, donde Dios va a estar lá. No, él juró, ahora que juró, juró porque no es, era necesario, y no es mentira, es verdad. Mismo que retroactivamente José Herbó no sería le va a estar lá. Malo ya Jolaxor, por dilema monot. Es tan simple, es que hay que más preguntas, más que más malanta, nena. ¿Cuál es el Hidush? Ya estudiamos, vamos a tener un caso similar. Que alguien que abre Maot y decide dar derecho a otro, no puede más voltar atrás de eso. En Sanedrín, amarlo, Neeman alay Abba, Neeman alay Abija, Neemanim alay Shelosha Roe Bakar. Duas personas que estaban en litigio discutiendo un asunto monetario. Tenían que jugar. Tienen que escoger tres dayanim. A la jae, como dice, pero es el de Sanedrín, ze borelo ejad, ze borelo ejad. Si no llega a un acuerdo en qué bedín jugar, cada uno escoge un dayan y entre los dos dayanim escogen un tercero. Mas aquí él aceptó. Una de las partes dice, para mí acredito en tu pai. Tu pai puede ser juiz. O afilo testimonio. A Torah no acredita. Eu acredito. No hay matria más que tu Torah. Como alajá, como Rabbi Yehuda, que vimos atrás. Bedavashem Mamón, Tenao Kayam. En asuntos monetarios. Él puede aceitar. Él dice, para mí, eu acredito en tu pai. O no mi pai, ni emanará y abija. O Abba, mi pai, o Abija, tu pai, o yo aceito tres pastores. ¿Qué decir? Tres amares, no saben a la Jot. Yo aceito que ellos juguen o caso, o que ellos digan, va a ser feito. Dice Rashba que pegó Roe Bakar y no Roe Tzon. Si son pastores de Ovelia, son Pesulim, porque estudiamos ya, Osifo Aleem Roim. Dentro de los Pesulim de Edut, también los pastores, porque roban. Porque no cuidan que sus animales no pasten en campos de otros. Estudiamos en Pedrishon de Baba Metzia eso. Maroe Bakar no son Pesulim, no son Reshaim, Gazlanim, son que son amares. No son Bekim Bedin y el aceito. Bacar animales de vacas, de porte grande, son pequeños, no. Cuando son ovejas son pequeñas, se las fochen, no tienen cómo cuidar. Bacar o el pastor consigue cuidar. Mas si vamos a preguntar, ¿qué importa que son Reshaim? Mas también Abba y Abija son Pesulim, y le aceitó. Él está aceitando Reshaim. Dice, no, Abba y Abija no son Pesulim por Reshaim. ¿Son ellos menten? No, es parente, que es rata catú, que es parente. Y para otros es kasher. Entonces, yo puedo decir, para mí es kasher. Mas yo no puedo permitir un rasha. Para ninguém es kasher. Para ninguém es kasher, un gazlán, un ladrón. Entonces, no da para decir, yo acepto que sea él. A Torah invalidó él. Entonces, en ese caso que le aceptó esos juicios. Rabbi Meir Omer, Yahola Hazorbo. Para Rabbi Meir, puede mudar. Si no fue jugado ainda. De Barim Bealma, Belo Kinyan. El isopalo, no te ve un Kinyan para se comprometer. Bajajaim Omrim, Eno Yahola Hazorbo. Entonces, aquí también dice Rashba Muadin le Shevua. Cuando él aceptó que otro jure y receba, ya no puede más voltar como Jajamim, porque alajá como Jajamim. Entonces, Peshita que lo yajó la Hazor, responde: Haka Mashmanan, debe ten leja majlo que alajá que Jajamim. En esa suguía de Sanedrín, ten majlo que si se trata en cumbe ase o sheve altase. ¿Qué significa? Ten que decir, son mahul leja. Cuando él dice, yo acepto a mis padres como juices o roe bakar,
lo que ellos digan, si ellos dicen que yo, que vos no me debe, acepto. Que si o tobea, o reclamante, quien reclama, fala eso, yo acepto y animo a él. Si ellos dicen que vos no me debe, majuleja, yo abro mao. Mas si es de pagar, si ellos dicen que yo tengo que pagar el pago, ahí no, tengo una opinión así. Mas ahora nos enseña que a filo estén lejá, a filo que le aceita a esos roe bacar, para pagar también no yajol la hazo, según Jajamim. Entonces por eso, porque no so caso estén lejá. Él y faló, y shabá betol, shura y vos te darme, esclavo. Entonces eso, Jidush, para nos enseñar que como opinión que explica en Sanedrín, que lo yajol la hazo a filo para pagar. Ahora, otra alaja. Shalach le Rabbi Abba de Yosef Bar Hama. Alaja, govin min abadim. Se trata cuando un Baal Hog cobra de Yetomim. Cobra dos filios do devedor. Sabemos a regla que eso puede pegar campos. Metaltele de Yadme lo mishtab de Levajo. Objetos, utensilios, móveis. No están hipotecados para osfilios. Osfilios de devedor no deben pagar con eso. Mismo que heredaron de pai. Entonces nos dice que si existen esclavos que heredaron, puede pagar dívida. Porque considera el esclavo como carca, como campo. Y está hipotecado para dívida. Entonces puede o credor pegar dos filios de devedor. Esos esclavos que erraron de su país. ¿Sabe cómo que es aquí? Tema más loco, si como carca o no. Más la anterior, esclavo, él anda. Eso en relación a Hazaká, ya que anda, no puede decir que es prueba. Que es prueba. Él es como tendín de carca, niña Shibud. Más discuten, aquí ten discusión. Ranemar, amar en Gobin. Ranemar dice: no puede, porque Ebe de como metaltel. Ebe se considera metaltel. Aquí Rashban trae con certeza que Itekash le carcaot. Existe un Ekesh. Ya estudiamos. Veis, Nahaltem, Otable, Minehem, Aharehem. Esclavo se comparó a carca. Mas dice, Anemile de Devarima que tuvim ba Torah. Eso todo el mundo concorda. Mas para asuntos escritos en la Torah. Por ejemplo, él da tres ejemplos. Para adquirir. ¿Cómo se adquiere? Como carca. ¿Qué es Eftari Hazaká? ¿O cómo metalte con Meshija? Entonces, sobre eso hablamos. Ebe de como carca. Y se adquiere con Kesef, o con dinero, con documento, con Hazaká. O lo ni Shvaim a la carca. O no ni Shvaim a la Abadim. En Baem Ona, tendín de Ona, y carca no ten Ona, que estudiamos en Baem Metzia Pere Hamishi. Si mudó el precio, alteró el precio más de un sexto. En carca no ten. O nada. Entonces también en Abadim no tengo nada. En esos tres dinim, certeza que como carga. Abaleñán barjó, que me taltale, dame esa opinión de Rabajá. Y sobre eso ven y discute Rasnehman en Gobim y aquí Alajá como Rasnehman. Mismo que faló la Shuan que en todo Alajá, vamos a ver a que Mara mismo va a hablar. Que va a mudar a Girsa. Ah, va a ficar, sí. Va a ficar que también Rabbi Aha, Rabbi Abba faló que en Gobi Minabadi. Tercera alaja, Shalah Rabbi Abba de Basabahama. Alaja, Shelishi Besheni Kasher. También asunto de Sanedrín, Perek Shelishi, trata los parentescos que son prohibidos a testimoniar. Entonces existe grados de parentesco, de primer grado, de segundo grado. En la Torah, dos primos se llama Sheni Besheni. ¿Por qué? Irmaos es Rishon Berishon, primero nivel. Los primos, filio de Reuben con filio de Shimon, Reuben y Shimon son irmaos. Entonces, esos dos filios son primos, es llamado Sheni Besheni. ¿Qué acontece Shelishi con Sheni? O filio de un primo con un primo. Que no sería tío o mamá, no es tío. Tivabó tal vez se llama, ¿no? Tivabó. Eso es Shelishi Besheni. Que desde los netos de Rubén
con los filhos de Simón. Uh-huh. Rubén y Simón son los hermanos. ¿Puede testimoniar o no? Kasher. Es kasher. Ese parentesco ya es considerado, está afastado, no es pariente. Rabá Amar, Af Berishon. No solo Shilishi con Sheni es kasher, también Shilishi con Rishon. No, no Rishon con Rishon. Shilishi con Rishon. Eso es más próximo, uh-huh. Porque Shilishi con Sheni sobe y dese. Uh-huh. Shilishi con Rishon, que dice, o neto de Reuben, puede disomear para Shimon, que es hermano de su abo, eso es tibabo, ¿no? O hermano de su abo, también eso permite. Que decir, con abo certeza que no, mas hermano de su abo puede. Uh-huh. Y también lo inverso, él y para mí, siempre que no puede, es recíproco. Mor barabashe, achar beaba de abba. Belete y geta como ashe. Aquí más chidush, moba ashe permite abba de abba, o pai do pai. O neto poder testimoniar por avó. Ahí dice no es alajasí. Eso es más que rishon con shelishi, es el propio. Y dice Rashbam, porque aquí tenemos otra regla. Bene banim aren que banim. Eso, filio es como, neto es como filio. Así trae Rashbam. ¿Por qué no era ja? Porque Bede Banim, afilo Aderef Doró, vimos bisneto, tataraneto, aquí no importa, es todo como Banim. No, el pasul bisneto, tataraneto, es prohibido testimoniar. ¿Qué es que es Nahalá? Va hasta el finito. Eso, también es verdad. Es la fila. Exacto. Shalahle, otra alajá ahora, también de testimonios. Shalahle, Rabbi Abba, de Rabbi Yosef Bar Hama. Allá yo de alo be'edut karka shelo nistama. Benistama, pasul. Una persona era testimonio sobre un campo. Sabía que pertenecía a Reuben. Cuando ese testimonio no era cego. Pero después ficó cego. Pasul. Ya no puede más testimoniar. Porque ahora que cego, ¿cómo él va a indicar? ¿Cómo va a hablar? Ese campo, tal vez ahora que no enxerga, no puede reconocer lo que él sabía antes. Ushmuel amar kasher. El shar de mekaven metzarnaha. Shemuel dice, ya que antes era, no era cego. Mismo que ahora es cego, él consigue identificar, indo para los límites. El item Sinai, ¿cuáles eran los límites de ese campo? Entonces él iba a andar, iba a ver, aquí tiene árboles, aquí tengo más cerca, y puede hablar, ese es el campo de fulano. Abalglímalo, esos son campos. Campos que existen límites físicos, puede él identificar. Más una ropa, ¿cómo va a hablar? Él sabía que esa ropa era Rubén. Ahora que está ciego, va a hablar. Él puede palpar. Mas ya no enxerga a cor. Puede calcular a medida. Dice Rashbam, a medida las ropas son similares. No es un simán mubhak. Uh-huh. Un simán específico. Exclusivo de esa ropa. Rabshesha tamar afilu glima. Efshar de mekabe midat orko midat robo. O sea, puede calcular el comprimiento de largura y saber que de esa ropa se trata. ¿Hablamos que es todo parecido? Sí, eso expliqué a Shemuel. Cada uno acrecenta a otro. Es más, sumando oreja y roja. Él dice que es suficiente. Abanáscalo. Ahora, si se trata de un metal, una placa, no puede. ¿Qué va a hablar? Las medidas son todas iguales. Rapapá amar afilu nazca, efshá de mekabe midad mishkelotav. Ten más lo que. Ten peso. O metal pesa diferente. Entonces él puede calcular el peso y saber de quién es. Entonces tenemos aquí cuatro opiniones, ¿cierto? Rabbi Abba que prohíbe todo. Y después ten Shemuel, Rav Sheshat y Rapapá. Metive. Ayayo de alobe edud, ashelon esahatano. Venezajatano.
Esa es una barata importante. En relación a parientes, existen parentescos que no son fixos de nacimiento, lo que llamamos político, ¿no? Parentesco. Por ejemplo, Oshendro. Él sabía para él un testimonio antes de ficar Shenro de él. Y después casó con su afilia. Ahora viro parente. No puede ahora testimoniar para el sogro, mas él ya sabía de eso antes que era parente. Otro ejemplo. Piqueah Benit Harash. Él sabía un testimonio cuando era Piqueah. Piqueah, que es normal, en relación a... Sí, ¿no? Que tiene todo su sentido. Y después ficó Jerez, zurdo. Aquí tiene dos explicaciones. Que zurdo, si es sordomudo, todo bien. Sordomudo es como Xoté. Jerez, Xoté, Becatán es sordomudo. Mas sos zurdo, ¿cuál es el problema? Es un defecto físico, mas ¿por qué va a ficar pasú para el adulto? Y si va a hablar mudo, es lógico. Mudo no precisa ni ser zurdo. Si es mudo, no consigue hablar. Y no adianta testimoniar de forma escrita. Mi pijem, velo mi piquetabam. No. En Gitín, cuando no es un testimonio, por ejemplo, o marido que tiene que ordenar, escribe get, puede ordenar escribiendo, porque no es un testimonio. Mas testimonios, dice Rashbam, mi pijem, velo mi piquetabam. Eso es una de las llaves que tuvo Perek Sheni. Tiene que ser verbal y no a través de sus documentos. Entonces dice Rashbam, ¿cuál es el problema de Harash? O que ficó zurdo por una doencia, entonces como Xoté. O Nishtadak Mohamed Holi. O Nishtadak, o mudo aquí. Jerez aquí es mudo y ese es el mismo problema. Por mi pie, pero me quitaba. Me dice Rishon Nirebe en Ayikar. Porque el segundo pirush peshita. No es por un pisul, es porque no es Raúl. No es apto para testimoniar, si no fala, si es mudo. No es un pisul de él, que no sirve. No tiene ningún problema, solo que no es apto para hablar. Por eso peshita hizo. Entonces acepta el primer pirush, que se trata que es zurdo, me ficó zurdo por una doencia. Entonces, como un shoté. Mas él sabía ese testimonio antes, y ahora ficó Jerez, no puede. Pitea benistama, o que era abierto, que si enxergaba y ficó ciego. Shafui benistata. Era normal y ficó shoté. Loco, pasul. Entonces, aquí ya tenemos pregunta. Está escrito que alguien que ahora ficó ciego y pasul. Pasul para todo. Es pregunta para los últimos tres. Porque aquí más que no permite ni un caso. Ni ropas, ni campos, ni nazca. Ahora dice a Barraita, tengo un caso que puede. Ahora ya yo de a Lobedut. A Shilón es a Hatano. Si se había un testimonio antes de ser Shendro. Ven es a Hatano, ficó Shendro. Un metapito. Después murió a Filia. La filia de ese hombre. No más Shenro. Entonces, no medio tenía un momento que no era Raúl, mas na hora del testimonio, de ver o fato, y na hora de ir testimoniar,